Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba. El que dan unos años de no ser feliz. Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba. Me quedan unos años de no ser feliz. Hoy la vi y recordé la historia de un pedazo de mi vida, en que abrí la primavera bruta de mis años al amor. Hoy la vi y recordé la historia de un pedazo de mi vida, en que abrí la primavera bruta de mis años al amor. Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba, el que eran unos años de no ser feliz. A ti, mi futuro de sueño llené, logré identificar tu belleza y el mundo al revés, nos miraban de muy buena fe, nada cruel existía, si yo te veía, reía después. Desperté la mañana que no pudo ser, no sin antes jurar que si no era contigo jamás, que esta herida me habría de matar. Dime aquí qué destino, que ni el nombre tuyo pude recordar. Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba, le quedan unos años de no ser feliz. Muy buenas noches, señores. Vamos a realizar hoy el retrato en vivo de dos artistas cubanos, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Los dos autores de sus canciones, letra y música, y también intérpretes. Los dos músicos, los dos pertenecientes a una misma generación, justamente la que empezaba a vivir cuando su país hizo la revolución. Los dos emparejados desde hace algún tiempo en sus viajes y en sus actuaciones por todo el mundo, puesto que este va a ser un retrato a dos, y tras exponer las coincidencias que acabamos de señalar, vamos a pedir la semblanza particular de cada uno de ellos, pero de la manera más entretenida posible. Y lo vamos a hacer rogando que Silvio Rodríguez nos explique la personalidad artística y humana de Pablo, y a su vez Pablo nos explique esos mismos rasgos o características humanas y artísticas de Silvio Rodríguez. A ambos, muy buenas noches, Silvio. Buenas noches, Pablo. Me parece que Silvio es el más conversador de los dos, porque Pablo está un poco preocupado con esto de la charla. Él le gusta subir al escenario y cantar y decir sus cosas. No, es que tú y yo somos viejos amigos. Además, nosotros nos conocemos de Cuba. Claro. ¿Dónde fue? ¿Dónde hicimos nuestra primera entrevista? En la Escuela Lenin. En la Escuela Lenin. ¿Cerca de La Habana? Cerca de La Habana. ¿20 kilómetros? 20 kilómetros, es un gran parque que hay de atracciones para los niños. Ahí está el Palacio de los Pioneros. Y entonces pues, tiene tren y todas esas cosas, y bosques, lugares donde montan a caballo los muchachos. Y también está la escuela vocacional, que es donde estábamos. Que hicimos un pequeño concierto ahí para los muchachos. Demasiado pequeño para lo que hubiéramos querido, efectivamente. Hoy vamos a entrar más en profundidad en vuestra música, Silvio. Pero empieza por explicar a los espectadores de televisión quién es y cómo es tu compañero, Pablo Milanés. Esto es realmente una cosa insólita, porque esto es la primera vez que nos lo hacen. Voy a tratar de hablar sin obviar, porque bueno, si fuera para el público cubano, realmente fuera mucho más insólito, porque todo el mundo conoce a Pablo. Pero bueno, Pablo es un artista que se inicia a través de programas, ¿cómo se llama?, de aficionados, y que casi inmediatamente comienza a trabajar en agrupaciones vocales, siendo desde siempre, tengo entendido, que muy reclamado y muy buscado por esas agrupaciones vocales por sus facultades cantando.
estuvo en dos de las agrupaciones fundamentales por aquella época más importantes en Cuba, los Bucaneros y después el Cuarteto del Rey, en ese orden, ¿no, Pablo? En ese orden fue, al revés, primero en el Cuarteto del Rey y después en los Bucaneros. Y después, por un problema, tengo entendido que un poco de azar, comenzó a hacer sus canciones acompañándose de su guitarra en un nightclub, sustituyendo a un enorme trovador cubano de la etapa de la trova que fue denominada Feeling, y que este es José Antonio Méndez. Tengo entendido que Pablo, o sea, fue muy gustado en su nueva acepción por entonces de trovador e intérprete de sus propias canciones, y que entonces a partir de ahí fue que empezó a trabajar a jazz solo. Ahora, he estado haciendo un poco historia cronológica. Desde el punto de vista ya de la significación de la obra de Pablo, cosa que es también muy obvia para todos los cubanos, pudiera decir que es una de las voces más, cuando digo voces, digo de los autores de canción, de las figuras de la canción cubana más significativas de los últimos tiempos, y en mi criterio de toda la trova, puesto que Pablo, como nadie, ha sabido partir de nuestras tradiciones, de nuestro folclore, de nuestra manera de cantar tradicional, de nuestras raíces, y transformar ese caudal, ese legado cultural, en una expresión novedosa, actualizada para las nuevas generaciones. Todo esto cargado también de una vigorosa y hermosa poesía, en muchos casos con un hondo contenido revolucionario, además del tremendo contenido humano que tienen todas las canciones de Pablo. Pablo, te lo ha puesto difícil tu compañero, ¿no?, para que nos expliques quién es Silvio Rodríguez y cómo es, humana y artísticamente. Yo conozco a Silvio en los años 67. Estaba impresionado por un programa que había visto, que en aquellos momentos se convirtió en el programa más popular en la televisión cubana. No lo conocía personalmente porque yo estaba pasando el servicio militar. Llevaba mi segundo año dentro del servicio y no tenía mucha conexión con los compañeros que trabajaban dentro de la música en ese momento, pues estaba retirado en esos momentos. A través de una cantante que los dos respetábamos mucho, nos pudimos conocer, Omara Puertuondo. Y este encuentro se da en una estación de radio. Te puedo decir que para mí ha sido el encuentro con un trovador cubano más importante que haya tenido hasta la fecha. Y mucho más importante que eso es que a partir de entonces, y a 14 años de aquella etapa, la creatividad de Silvio, la poesía, su música, no me ha dejado de impresionar. Hemos tenido muchísimas experiencias juntos, hemos hecho teatro juntos, música para teatro, música para cine, compartimos unos años juntos en el grupo de experimentación sonora, y cada experiencia con Silvio ha sido un salto de calidad en el plano particular de él y en el plano de lo que nos ha enriquecido a los dos. Algo común, señores, entre otras Pablo y a Silvio: una institución cultural, musical, que se llama La Nueva Trova. Vamos a hablar de ello. Habladnos de La Nueva Trova, lo que ha significado y significa en el mundo de la cultura. Claro. El problema es que para hablar de La Nueva Trova es inevitable. Yo creo que es inevitable, sobre todo para el que está escuchando y viendo, espero, hablar también un poco de lo que es la trova. O sea, la trova no es ni más ni menos que la tradición de hacer canción desde la guitarra, que existe en nuestro pueblo desde hace 100 años aproximadamente. Esta tradición de trovar, de hacer canciones con poesía desde la guitarra, comenzó en la provincia de Oriente, en Cuba, a finales del siglo pasado, y se ha ido desarrollando como una expresión de la cultura popular. Y lógicamente, en la medida en que las épocas han ido pasando, ha ido cambiando también la manera de cantar de los trovadores.
y ha sido siempre una suerte de relevo de generación. Nosotros fuimos los trovadores que relevamos a los anteriores en la circunstancia de posterior al triunfo revolucionario. En definitiva, a ver si situamos las cosas. La trova es una forma de decir que es una constante histórica en la constitución musical y poética de algo que hay que contar. Y a vosotros, nuevos trovadores de esa forma de hacer la canción, os toca vivir una etapa revolucionaria en vuestro país y a través de ese sistema musical y poético contáis lo que está sucediendo a vuestra generación y lo que está pasando en ese momento. Nada más, ni más ni menos. Eso es la nueva trova, ¿es así? Exactamente. Podemos argumentar algo más, y es que las anteriores generaciones naturalmente no tuvieron las posibilidades que tuvimos nosotros de desarrollarnos y de tener la oportunidad de un movimiento que podía haberse quedado en dos o tres, pues ser un movimiento de carácter casi masivo en estos momentos. ¿Por qué? Por las escuelas de arte que existen, porque el movimiento ha tenido un apoyo desde el punto de vista oficial del Ministerio de Cultura, de las organizaciones de masa que atienden a las juventudes en Cuba. Y esto ha propiciado que se pueda desarrollar tremendamente el movimiento, ya no solamente desde el punto de vista ideológico y humano, sino desde el punto de vista técnico también, que es bastante necesario. Y muchas generaciones se vieron frustradas anteriormente en Cuba por, en fin, a veces no tener nada más que la posibilidad de mantenerse superviviendo en medio de aquellas sociedades, cosa que no le ha sucedido al movimiento de la nueva trabajo. Por eso ha tenido una mayor ebullición y ha parece que ha tenido un mayor desarrollo. Pues. Mayor claro. Desarrollo, sí. Bien, pues a partir de aquí vamos a ir de uno a otro, charlando y escuchando a cada uno alternativamente. Empezamos por Silvio. Vamos a empezar viendo a Silvio cantar un tema bellísimo. Te doy una canción. Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí, detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una
guerrilla, como doy el amor. Silvio Rodríguez, una voz aguda, una utilización continuada del falsete, una versificación perfecta, y se me ocurre que un tema, si no único, por supuesto, pero sí continuado en la temática de su obra, el amor, la mujer, las mujeres. ¿Qué tienes que decir a esto, Silvio? Sí, exactamente como tú señalas, que no es el único, afortunadamente, y que lógicamente en esto no soy nada original, en esta cosa de cantarle al amor, a la mujer, a la relación de pareja. En primer lugar, porque en todas partes se hace. Y se hace porque en todas partes se siente. Y particularmente porque es una de las grandes o de las fundamentales temáticas que siempre abordaron los trovadores en Cuba. La mujer, la relación humana, de pareja. Y la otra gran vertiente trovadoresca es, o sea, el problema social, la patria. Son las dos grandes temáticas. Mis primeras canciones realmente fueron canciones dedicadas a mujeres, a veces imaginarias. Y después, casi inmediatamente después de comenzar a componer, yo empecé a componer canciones cuando estaba haciendo mi servicio militar. Y los primeros que escucharon mis canciones eran mis compañeros en el ejército. Decía que casi inmediatamente después de empezar a componer, empecé a hacer las primeras canciones con una óptica más, un poco más abierta. Recuerdo que la primera canción así, llamada, por llamarle de alguna forma, de contenido social, la hice contra la discriminación racial en otro país, no en Cuba, porque en Cuba ya eso no existía. Era una canción que planteaba el problema de la discriminación racial en los Estados Unidos. Después hice una canción a Vietnam. En aquellos años comenzaba la guerra de Vietnam, y esta temática de la guerra de Vietnam fue un estímulo tremendo para mis canciones de contenido social. Creo que en el tiempo en que duró esa guerra yo hice no menos de 6 o 7 canciones motivadas por aquello. Pero también hay otras temáticas. A veces también le canto un poco a lo cotidiano, a las cosas que descubro en la calle. Y aún más temáticas, a veces le canto a las cosas que me imagino, que esa es la más peliaguda de las temáticas. Difícil, claro. 500 canciones en total. 500 canciones son muchas canciones, Silvio, y sin embargo, tú has escrito ese medio millar de canciones. Pero hay una muy significativa donde tú cuentas lo que le sucede a muchos artistas, y por desgracia además. Debo partirme en dos. Es una canción que no vas a cantar en este programa porque no hay tiempo para todo, ya decimos que son 500. Pero sí me gustaría que nos hablaras de ella, del significado de esta canción. Esa canción la hice en el año 69, en 1969, y narra ni más ni menos que la toma de conciencia, mi toma de conciencia. Toda la canción tiene, quien la escuche se dará cuenta, un sentido muy irónico, a veces hasta cáustico. Y tanto que me atrevo hasta a decir que estoy cantando por cantar. Pero bueno, como está dicho, dentro de todo un contexto irónico y mordaz, pues espero que se interprete totalmente lo contrario. Hablas en ella de la dicotomía existente entre el cantante comercial y el cantante en tono mayor. Ese es el tema que tratas. Claro, el problema es que nosotros vemos la canción no como solamente entretenimiento. O sea, nosotros pensamos que la canción tiene derecho a ocupar un lugar dentro de las artes, como puede ser, como lo ha ocupado hasta hoy la pintura, la llamada gran música, la arquitectura, la poesía, etcétera. Nosotros creemos que en sus orígenes la canción también fue eso, y que hoy en día hay muchos cantores que han podido elevar a la canción a ese alto rango, como lo fue Violeta Parra, como lo es Atahualpa Yupanqui,
como lo son otros muchos cantores, Brazán, en fin, no se me ocurren ahora otros nombres. Y nosotros, o sea, tratamos de darle ese sentido a la canción, que la canción, además de cumplir con el objetivo, como todo buen arte, de entretener, sea también sea una forma de diálogo con el hombre, una forma de hacer que el hombre se mire a sí mismo como es y se enfrente a sus problemas, no con amargura, porque no queremos que la gente se amargue en muchos casos más de lo que está, así, sino con realismo. Con realismo y con optimismo. Canción en tono mayor, así por ejemplo, y vamos a cambiar de protagonista, Pablo Milanés, que canta nada menos que Por la Unidad Latinoamericana. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Un breve lapso del tiempo, del universo, un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar, una distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día me vi liberado por nuestra revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. Que pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar. Lo pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos nos montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Pablo Milanés, otra voz y otra inspiración. Pablo, ¿cuántos años componiendo? ¿Cuántos años cantando? 19 años componiendo y 22 años cantando. Exactamente. No puede ser, pero si tú eres la edad de la revolución. No, es que empecé muy niño, casi de guardería.
¿Cómo entiendes tú el trabajo, la misión de un cantante en el mundo de hoy, Pablo? Fíjate, no sé, aquí cabría decir una frase grandilocuente, pero me parece que es muy sencillo en la medida en que un artista se considere portavoz de su medio, de su época, de lo que le rodea, de lo cotidiano, de lo humano, y para mí especialmente de los revolucionarios, ese artista con naturalmente una gota de talento podrá ser un verdadero artista. No creo que el hecho de hacer canciones para grandes públicos o el hecho de llegar a grandes públicos condicione la calidad o condicione la vocación que tenga un buen artista para llegar o no llegar. Me parece que lo más importante es lo que te dije anteriormente, o sea, ser honesto ante todas estas cosas que te rodean. Hablemos ahora, Pablo, de tus comienzos, de tus maestros, del porqué de la vida que sí, llevó a la vida. Yo creo que he tenido muchísimos maestros. Maestro en el sentido de la palabra, de lo que me han enseñado técnicamente, lo que puedo haber recogido desde el punto de vista técnico. Y maestro que, por haber sido fiel a su pueblo, y en este caso me remito a mi realidad, desde el punto de vista artístico y de lo popular, me han enseñado mucho lo que puede hacer un artista verdaderamente popular. Te puedo dar nombres, no sé si aquí los conozcan, Benny Moré, Sindo Garay, Miguelito Cuní, María Teresa Vera, muchísimos artistas populares. Acabas de decir una frase clave, no sé si los conozcan, y es gente importante, y efectivamente surge la duda, pero contra ese desconocimiento habéis roto vosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que a vosotros sí se os conoce perfectamente en España. Vendrán otros detrás que no podrán tener la duda que tú tienes ahora sobre tus predecesores. ¿Dónde ha estado la magia para romper este anonimato de otros artistas cubanos que vinieron a decir lo mismo, quisieron decir lo mismo que vosotros? Bueno, yo creo que lo que te decía anteriormente sobre las pasadas generaciones tiene que ver mucho con lo que estamos conversando ahora. O sea, estos artistas no tuvieron la posibilidad de trascender, ni le dieron la posibilidad de trascender independientemente de su talento. Nosotros consideramos que es un privilegio de parte de nosotros representar desde el punto de vista cultural y político al pueblo nuestro en otros países. Eso indudablemente ha sido un privilegio para nosotros que no lo tuvieron otras generaciones. Y no sé, me parece que por eso se da esta coyuntura. Pablo, tú has grabado muchas canciones sobre poemas de José Martí. Dime una cosa, ¿sigue siendo válido el mensaje de Martí para las generaciones de hoy? Sí, cómo no. Me remito, por ejemplo, al discurso de Fidel Castro en su defensa después del asalto al cuartel Moncada. O sea, para Fidel y para toda la generación del centenario, el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada fue José Martí. Yo podría decirte que no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista cultural, Martí sigue vigente en Cuba. Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua, otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua, otra soga con cebo. Con que el águila daba por el cuello al obrero. Con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro del monte jubiloso reía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che.
porque el mismo camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ahora el águila tiene su dolencia mayor, Nicaragua le duele, pues le duele el amor, y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa madera de justicia y cariño no se afila su espuela. ¿Qué va? Andará Nicaragua su camino en la gloria, andará Nicaragua su camino en la gloria, porque fue sangre sabia la que hizo su historia, porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Ahí le tuvieron de nuevo Silvio y su canción Urgente para Nicaragua. Y aquí encuentro, Silvio, que hay quizá demasiada política en vuestra obra. ¿Qué opinas tú? Yo creo que en todas mis canciones hay política. Porque no solamente las canciones que hablan explícitamente de los avatares de nuestra historia son canciones políticas. Todas las canciones que expresan una manera de ver el mundo tienen una incidencia política sobre quien las escucha. Si tú escuchas una canción que no te plantea nada, que no te invita a pensar, sino sencillamente a, no sé, a pasarla. O sea, el rato. A pasar el rato, o ni siquiera eso. A que te pases de todo. Pues sencillamente es una canción que te introduce esa política de pasarse de todo. Sin embargo, aunque haya otra canción que también parezca tan inofensiva y que refleje, digamos, una actitud, aunque sea una canción de amor, una actitud personal frente a la pareja, consecuente, profunda, consciente, humana, verdaderamente humana, yo creo que esa canción también te está enseñando una política, una forma de actuar. En este caso, yo creo que como cubano, como latinoamericano, digo, en este caso específico de esta canción, es inevitable que hable de Nicaragua. Es inevitable que hable de Nicaragua porque el dolor de tantos años de ese pueblo y de otros pueblos latinoamericanos que lo han sufrido ha sido una cosa muy cercana a la sensibilidad de la juventud cubana y de todo nuestro pueblo. Y entonces, como parte de esa juventud que vibra y que siente en su mejilla la bofetada dada en rostro ajeno, pues yo he cantado a Nicaragua, como cantaré también a El Salvador, a Guatemala y a muchos otros pueblos, y como he cantado también a muchos otros pueblos. Silvio, un compositor, un poeta, un cantante debe necesariamente hacer un trabajo revolucionario, un trabajo de misionero político. Yo creo que debe hacer un trabajo de misionero cultural. Lo que depende de lo que se interprete, que es la cultura en cada tiempo. Por ejemplo, para mí la cultura de hoy es la cultura de la revolución. Y entonces, pero la cultura de la revolución entendida en un sentido amplio, no esquemático. No quiere decir que uno tenga que estar hablando de sus ideas políticas explícitamente en todas las canciones. Yo creo que las ideas políticas se deslizan en las canciones cuando uno tiene una formación sólida y criterio, y uno tiene una solidez. Yo creo que eso es una cosa que se filtra inevitablemente. Incluso te podría decir que hasta prefiero a veces no ser tan explícito, porque hay personas a quienes no les gusta escuchar mensajes tan directos. De ahí esa eterna y ya
no sé, un poco babilónica discusión entre lo panfletario y lo no panfletario, la poesía contra el panfleto contra la poesía, toda esa cosa. Silvio, tú acabas de decir hace un momento, y estamos de acuerdo, de que la trascendencia a veces, esto es un resumen, no exactamente lo que tú has dicho, sino de lo que tú has dicho, la trascendencia a veces está en lo cotidiano, en lo intrascendente, y que la política es todo, es un acto, es un hecho, es una forma de vivir o una forma de pensar. De manera que vayamos a algo que podría resultar más intrascendente, pero que no deja de ser importante y trascendente, porque es el hecho por el que tú estás aquí. ¿Es verdad que a los 3 años ya cantaste en un programa de radio? Quiero decir con esto, vamos a abrir un capítulo a lo anecdótico en tu vida. Era un programa de aficionados. Entonces yo vivía en mi pueblo con mi mamá, con mi familia y eso, ¿no? Y era un programa que lo hacía un locutor muy famoso, que por cierto recibió un premio hace algunos años aquí en España como el mejor locutor en aquel momento, ¿no? de Latinoamérica o de la lengua castellana. Se llama Germán Pinelli. El premio Onda, sí. ¿Eh? Entonces era ese señor el que hacía el programa. Y entonces a mí me llevaron ahí con mis 3 años y mis pantalones cortos y eso, guajirito. Y canté mi canción Viajera. O sea, mi canción, digo, ¿no? Que la canté, sí, porque no es mía la canción. Y me gané un cake, o sea, un pastel, como le dicen ustedes, y 10 pesos de papel. No se asusten cuando ha dicho un cake. Es que más que un pastel, el cake para nosotros es la tarta. Por eso ha hecho así Silvio, grande. Claro. Silvio, ¿cómo es tu vida personal ahora? ¿Cómo discurre? Normal. Normal. Nima no tiene nada de extraño. Tengo una hija preciosa, se llama Violeta, de 9 años. Me levanto, la llevo a la escuela, por la tarde la recojo, le repaso las matemáticas, en fin, esas cosas que hace la gente común. Sí. ¿Y tú en qué cosas encuentras la felicidad mayor? No me vayas a decir algo que sabemos y que se da por supuesto. En primer lugar, jamás en responder preguntas ante la cámara. Eso en primer lugar. No, pues estás quedando brillantemente. Pero me refiero al margen del escenario, de hacer tus canciones, al margen de tu trabajo, que supongo ya te hace bastante feliz. Te podría asegurar que en el aspecto de mi labor profesional, o sea, no existe una satisfacción mayor que cuando estoy componiendo. Que cuando estoy no sé, inventando todo eso que voy a cantar después. ¿Te gusta leer? Supongo. ¿Qué tipo de lecturas? De todo. ¿La pintura? Soy un pintor frustrado. Yo uno de mis primeros oficios fue justamente el de dibujante de historietas, además. De historietas cómicas. Mira tú. ¿Qué tipo de personajes hacías? Era una historieta totalmente absurda. Se llamaba El Hueco, una historieta muy profunda, donde se veía un muñequito que se caía por el hueco. Así empezaba así. Era una cosa loca. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. Pasa
y nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo digo que sí, a nada dices que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Utilizando el término o la terminología disquera o discográfica, un verdadero hit, aunque seguramente la definición no le haga muy feliz a Pablo. Pero sí voy a aprovechar para preguntarte, Pablo, ¿qué te parece a ti el montaje discográfico a nivel internacional? Mira, yo no tengo mucha experiencia ni mucha información. Aparte de eso, no la busco. Le huyo un poco a esos problemas. Más bien, como decía Silvio, el hecho donde yo hallo que me consagro más es cuando me siento en un rincón de la casa a crear y pensar que eso pueda trascender en alguna oportunidad. Eso es lo que más yo disfruto. También por razones de estructura dentro de nuestro país, pues nosotros no somos quien manejamos esas cosas. Y a propósito, te puedo decir entonces, entre paréntesis, que me alegro. A propósito, ¿cómo está organizado entonces todo entonces, esto? Entonces en Cuba hay una agencia cubana de grabaciones, donde nosotros grabamos todo esto que se oye en otros países y se mandan las distintas matrices para distintos países. De esto también se ocupa la agencia cubana de grabaciones, y sobre el resultado de esas cosas, pues bueno, cuando una canción trasciende nos enteramos, más nada. Hace unos instantes hablábamos, y tú escuchabas en silencio y con gran interés, con tu compañero, con Silvio, de sus felicidades mayores, y él nos desvelaba ese secretillo de que se inició como dibujante de historietas cómicas con El Hueco. Vamos a buscar un poco la analogía contigo. ¿Tú qué hacías, qué has hecho, además de poemas y composiciones, además de lo que ya te es conocido? Bueno, yo he tratado de hacer muchísimas cosas. He estado siempre muy vinculado al deporte. Desde niño quise ser deportista, jugar cualquier cosa. Por ejemplo, el deporte nacional nuestro, pelota, practicar boxeo, hacer campo y pista. Estuve siempre muy cercano a todo eso. Me puedo considerar un deportista frustrado. ¿No llegaste a participar en competiciones en internacionales? En competiciones, no. Provinciales. Y no pasé de ahí. ¿Más juegos, no, Pablo? No pasé de La Habana. ¿Más juegos en algún otro tipo de distracciones? ¿Tú también lees? ¿Qué tipo de lectura es tu favorita? Menos ciencia ficción, toda. ¿Por qué no ciencia ficción? Pues no me gusta. Porque a mí me gusta. Es el complemento, ¿no? Es la eterna bronca. Cuando salimos de viaje, se compra un libro y quiere que yo lo lea, y yo le digo que no. Me voy a ver una película y lo quiero arrastrar. Y a la inversa, Silvio, ¿qué es lo que lee Pablo? No, porque que a ti lo no que te yo gusta? Leo, lo lee. Sí. No, es que este gusto por la ciencia ficción es una... algo muy especial, ¿no? Pablo, me gustaría que nos resumieras aquí un poco del por qué este eco tan espectacular que venís teniendo en España, Silvio y tú, y cuántos representantes de la nueva trova llegáis
y que trasciende o se convierte en esas imágenes tremendas de la confluencia, o más que confluencia, de la afluencia de público tremendo que lleváis a los, creo, grandes estadios. Quiero que tú entiendas y que el público televidente entienda que no sé, para nosotros explicar eso imposible. Es muy difícil. Puede ser por simpatía, puede ser un problema de calidad, puede ser simpatías hacia Cuba. Entonces no está en nosotros descubrir cuál es de esas verdades, es la verdad. Tenemos mucha aceptación aquí, como la tenemos también en otros países de Latinoamérica, y como te decía hace un rato, yo creo que es porque, no sé, hemos tenido la oportunidad de ser embajadores de nuestra cultura, y eso ha sido fundamental. Otras cuestiones y otros matices, pues no seríamos nosotros los que tendríamos que explicarnos. Está llegando. Eso es, el día feliz que está llegando. Silvio, ¿cómo será ese día? ¿Cómo seremos? Bueno, personalmente yo escribí esa canción porque esperaba una mujer. Y el día feliz iba a ser el día que ella iba a llegar. O sea, una mujer con nombres y apellidos. Sí, no era la mujer ideal, no, una mujer con nombres y apellidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa canción? Como a veces sucede con otras canciones. La polisemia, o sea, esa cosa del sentido... amplio, de amplio, aplicación de una aplicación de una cosa. No me disgusta. No me disgusta que así sea. No me disgusta porque es una manera de hacer participar
a los demás. O sea, no es que te escuchen y aceptan todo lo que tú dices, sino una manera de hacer participar incluso la imaginación de los que te escuchan. Me parece que es una cosa interesante. El día feliz que está llegando es mañana, ¿no? Mañana. ¿A dónde tenemos que ir a cantar mañana? Ni se sabe. Porque sí, porque la gira esta ha sido... Tremenda, ¿verdad? Tremenda, tremenda. Ha sido tremenda. Silvio, Pablo, vamos a ir ya hacia el final de este retrato en vivo. Y yo quisiera volver ahora, pues, a las opiniones comunes, a las opiniones de ambos, a esa especie de matrimonio artístico que forman Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. La pregunta concreta que se me ocurre es la siguiente. ¿Hay matrimonio artístico para muchos años? Hay que un cubinato, ¿no? ¿O sois partidarios del divorcio? Estamos casados, ¿no? Pero tampoco separados. Exactamente. ¿Durará mucho esta unión artística vuestra? ¿Qué es lo que pasa? Que las cosas que nos unen a Pablo y a mí es haber, por llamarlo de alguna forma, combatido en la misma trinchera. Yo creo que eso va a durar siempre. Qué mejor frase que esta, señores. Creo que el turno riguroso va a ceder la última canción, el brochazo final de este retrato, a Pablo Milanés. Él elegirá el título para decir hasta siempre, hasta luego, hasta después, hasta dentro de un momento. Porque ellos forman ya parte esencial de ese calendario artístico que cada año se asoma a los grandes estadios, como decíamos anteriormente, a las plazas de toros, a los locales amplios, a los parques y, por supuesto, a los grandes polideportivos, lugares donde mucha gente se pueda dar cita para saborear, para sorber todas y cada una de las palabras de estos dos grandes poetas de nuestra generación. Poetas, músicos, intérpretes, en definitiva, artistas. Silvio, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y vuestra es la música y vuestra es la palabra. Buenas noches. No te pido que te cuides esa delgadez extrema. Solo pido que me mires con esa mirada buena. Tus ojos no son luceros que alumbran la madrugada, pero si me miran siento que me tocas con tus manos. Tus manos no son hermosas, no veo estilo en tus dedos, pero qué humanos rebosan si se enroscan en tu pelo. Tu pelo ya sin color, sin ese brillo supremo, cuida y resguarda con celo lo que cubre con amor. Tu cerebro, ¿por qué piensas? Porque es tu clave y motor. Va generando la fuerza que me hace humano y mejor. Cuerpo, manos, ojos, pelo, carne y hueso inanimados que cobran vida y por eso quiero vivir a tu lado.